Buenos días, muchas gracias por asistir aquí al abandono del encierro de los compañeros de los subcontratos de UNOSA. ¡Que hable otro! ¿Qué pasó ahí? Suelta carribota. Bueno, muchas gracias por mostrar el apoyo aquí. Estamos luchando por el futuro de las cuencas mineras y de nuestros puestos de trabajo. Los mineros de las subcontratas de UNOSA finalizamos hoy el encierro en el Ayuntamiento de Lena, en defensa de nuestros puestos de trabajo y en defensa del sector minero. Desde que en el 2012, tras la huelga minera, perdimos nuestro trabajo, la situación cada vez va peor, porque a nuestros despidos masivos se les añade la incertidumbre de continuidad cada vez mayor de UNOSA y del sector minero. Los ataques del Gobierno central contra todo el sector del carbón son constantes. A la falta de voluntad para sentarse a negociar el nuevo plan, se añade el incumplimiento de lo pactado en el plan del 6 al 12. Primero los despidos masivos de las subcontratas de UNOSA, los recortes a los prejubilados y finalmente igual son los trabajadores de UNOSA, los propios afectados. Por eso, en este momento es muy importante una lucha unida y coordinada de toda la minería, pues todos tenemos un objetivo común, defender la continuidad del carbón. Los mineros de las subcontratas de UNOSA insistimos en la necesidad de una lucha organizada de todos los colectivos que pertenecemos al sector del carbón. Y ese plan de acción tiene que estar coordinado por nuestros sindicatos mineros. Pero no solo la minería está sufriendo las agresiones del Gobierno central. Todos los trabajadores, tanto de sectores públicos como privados, están amenazados. Los colectivos de trabajadores que pierden su empleo o que quedan en ERE aumentan cada día. En las cuencas mineras tenemos numerosos ejemplos. Unas cuencas que están sufriendo un grave desmantelamiento industrial, con un elevado nivel de paro y que dependen totalmente del carbón. El final de la minería supondría también el fin de las comarcas mineras. Estamos recibiendo muchas muestras de apoyo del Ayuntamiento. En San Martín del Rey Aurelio, que fue el primero, en Mieres, en La Viana y ahora en el Ayuntamiento de Lena. Los colectivos en defensa del carbón, que también nos apoyan, que nos acompañan siempre. Los compañeros de trabajo y excompañeros de UNOSA. Las corporaciones de los ayuntamientos. La solidaridad de los vecinos y las vecinas de las comarcas y de los locales hosteleros que proporcionan la comida durante el encierro. Nos gustaría sumar también todo el apoyo de los representantes de los sindicatos mineros mayoritarios. Además, son nuestros propios sindicatos. Seguiremos con nuestra lucha y continuaremos con las acciones reivindicativas para defender la minería, por nuestro derecho a trabajar en la mina, por la negociación del nuevo plan del carbón que dé cobertura a todos los mineros y por el cumplimiento de lo pactado en el plan del 6 al 12. Y queremos transmitir todo el apoyo y solidaridad a los compañeros de Cerreo, Pineo y León y Teruel y Pilotuerto, que están sufriendo una situación tan difícil como la nuestra, y también al resto de colectivos de trabajadores que están perdiendo su trabajo día a día. Tenemos que luchar todos juntos para demostrar que sí se puede, que queremos unas cuencas en las que vivir y poder trabajar. Muchas gracias, compañeros. Sabemos que es un esfuerzo venir a estas concentraciones, no siempre hay el tiempo que se desea, pero muchas gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, también queremos informar que estamos manteniendo unas reuniones con los grupos parlamentarios para buscar el apoyo también no solo de compañeros y las cuencas mineras, sino también a ver de los políticos. Y creemos que si todos juntos luchamos puede ser posible. Muchas gracias y gracias a todos los locales que colaboraron con este encierro del Ayuntamiento de Lena. Muchas gracias. Venga, ánimo, chavales.
Bueno, menos mal.